Bienvenidos a la propuesta semanal de Al Aire Libre, oportunidad en la cual compartiremos, como siempre, lo mejor de la pesca deportiva y el turismo en la República Argentina. Vamos a estar en Claromecó compartiendo la 50ª fiesta edición de las 24 horas de la Corvina Negra y también vamos a estar viendo la segunda parte del material que trajo Eduardo González desde Bahía San Blas, el paraíso de los pescadores. Es momento de recibir a Miguel Sebastiano. ¿Cómo andas, Miguel? Muy bien, Marcelo, aquí preparado para disfrutar estas imágenes. Dos puntos de la costa atlántica han dado muy, pero muy bien toda esta temporada. Muchos que se han ido de vacaciones, se han llevado la cañita y también han practicado la pesca de costa, la pesca embarcada. Muy buenas satisfacciones, así que bueno, estuvimos con las cámaras cubriendo el concurso y también Eduardo González trayéndonos imágenes del paraíso de los pescadores. Así que bueno, acá dispuesto a disfrutar de esto. 5.188 participantes se dieron a la cita en Claromecó. Un nuevo récord, una infinidad de pescadores que estuvieron en las playas de Claromecó, de Reta y Orense, muchos kilómetros, como siempre compartiendo la camaradería entre pescadores, entre amigos y la familia, gente acampando. Bueno, un concurso ameno que todos los años se desarrolla y el cual es llamado el evento de pesca de costa más grande del mundo por, bueno, la cantidad de participantes que concursan. Se vienen muchos concursos, arranca ya el 2016, ya está encaminado. Vamos llegando al inicio de clases y pareciera que la temporada de verano terminara como apagándose. Los chicos chochos, porque empiezan a ver en el supermercado útiles, guardapolvo, de todo. Pero bueno, lo que sigue manteniéndose es la temporada. Entramos en una época linda de pesca, ¿no? Porque empieza, tal vez todavía no bajó nada la temperatura, pero pues va a empezar a bajar. Y vamos a empezar a tener distintas alternativas. La pesca variada, el río que va a empezar a acomodarse en cuanto al nivel de agua. En la cuenca baja del río Paraná, yo estoy seguro de que hay mucho pescado, va a tener que limpiarse y terminar de bajar. Y bueno, vamos a comenzar con el pejerrey, ¿no? Vamos llegando a medio de febrero, empezamos a ver los bolsos, a ver las bollitas y nos tentamos un poquito. Sí, es así, Marcelo. Siempre nos quejamos cuando estamos en pleno verano que hace mucho calor, o cuando estamos en pleno invierno que hace mucho frío. Las dos épocas intermedias, la primavera, el otoño. La primavera recién las especies empiezan a salir del letargo del frío y recién empiezan a comer. Pero el otoño vienen con todo el furor del verano. A comer para irse. A comer para irse a dormir, como decimos, ¿no? Así que los meses de marzo, abril, vos mencionabas recién el río, las lagunas. Hubo desbordes muy grandes del río Quinto. Eso va a llenar todo de agua la zona de General Villegas, Trenquelauquen. Como ha pasado otros años, ha bajado mucho pejerrey de esa zona. También creemos que va a haber mucho pejerrey para poder pescar así en estas lagunas de Trenquelauquen. Y estamos viendo a ver qué pasa con Junín. Había bajado mucho el agua. El río Paraná ahora tiene muchísima agua, pero esperemos que baje. También va a traer pescado. Y la costa atlántica va a seguir muy, pero muy buena. Así que bueno, tenemos un panorama muy, pero muy lindo por delante. Es así, hubo sectores de la República Argentina donde llovió mucho. El litoral hacia arriba es mucha la cantidad de agua que ha caído. La franja central, tal vez, de la República Argentina, más precisamente el centro de la provincia de Buenos Aires, tal vez no sea el más afectado por las lluvias durante este último mes, pero bueno, seguramente la mayoría de las lagunas ha mantenido el nivel. No creo que quede mucho tiempo de exagerado calor, así que bueno, creo que la pesca en el invierno puede estar asegurada en cuanto a la pesca del pejerrey. Pero bueno, retomando un poquitito, Miguel, el programa de hoy, Claromecó recibió nuevamente el equipo del Aire Libre, con una infinidad de pescadores y bueno, todo el colorido y la algarabía de este evento se van a ver reflejados en las imágenes que Víctor trajo para todos ustedes. ¿Qué te parece si empezamos a desarrollar el material? Muy bien, nos vamos hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, suroeste. Allí tenemos las playas de Reta, Claromecó y Orense, 30 kilómetros, más de 30 kilómetros de playa donde se realizó este concurso de las 24 horas de la Corvina Negra. Lo vemos. Hoy superando el récord de participantes del año pasado, 5.188 participantes, realmente una cifra, un número de pescadores importantísimo. Hoy se amaneció el día un poco ventoso, este sábado, pero fue calmando durante el día. Esperemos que los amigos
que están pescando en la orilla del mar la pasen esta noche bien como la vamos a pasar nosotros. Así que amigos, los invitamos a que nos acompañen en esta nueva edición de La Corvina Negra. Estos majestuosos premios, estos 7 autos 0 kilómetros, bueno, es uno de los motivos para que los 5.188 pescadores estén a la vera del mar. Así que felicitaciones a todos, felicitaciones a la gente del Club Cazadores de Tres Arroyos y bueno, y los invitamos a partir de ahora a transitar estas 24 horas de la Corvina Negra. Bueno, seguimos en la 55ª edición de La Corvina Negra. Estamos con amigos de Tres Arroyos que están participando y me estaban diciendo que ya van varias ediciones que están concursando acá. Hola, ¿cómo les va? Bien, bien, acá estamos tratando de disfrutar también el día y darle duro a la pesca y no aflojarle. Por momento se mueve mucho el mar, pero hay que darle y hay que estar las 24 horas. Pero claro que sí. Nombre y apellido, como en el colegio. Yo, Sebastián Gutiérrez. Sebastián Gutiérrez. ¿Y acá el amigo? Martín Vega. Martín Vega. Bueno, ¿cómo se preparan para la noche? Y bien, vamos, esperemos que calme un poco el viento y que se pueda tirar un poquito más adentro, que no se quede el viento de dentro del mar, como para poder pescar algo, a ver si tenemos más chance. Bueno, che, muchachos, felicitaciones, sigan así, esperemos que tengan suerte y verlos en el podio, ¿eh? Muchas gracias, y acá le vamos a seguir dando, vamos a esperar que suba un poquito la marea, porque acá hay una canaleta que se ve que es muy linda. Vaya, nosotros estamos desde el lunes, y hemos entrado, hay un banco de arena, y ya lo vemos, ya lo hemos visto bien a la zona, y vamos a esperar que suba y darle y aguantar, a esperar el pique. Como viejos lobos de mar, se conoce el sector, ¿eh? Sí, se va a dar. Bueno, muchachos, gracias y suerte para todos, ¿eh? Gracias a ustedes, muy amable. Estamos en Claromecó, estamos con un amigazo, con Horacio Pascuariello, hombre de Crónica, por supuesto, dedicado a la pesca hace muchos años. Horacio, un gustazo que estés acá. Gracias. Un gusto de volverte a estar junto en estos deportes, ¿eh? Muchas gracias. Y bueno, nada, por otro lado, siempre le recalco a la gente estas cosas. Más allá de que nosotros venimos a trabajar y estamos así con ese vértigo, está bueno porque nos sirve como punto de encuentro para un montón de grupos, para este grupo de periodistas que habitualmente hacemos esto. Así que es muy bueno porque sabemos que fija en el año hay 3 o 4 eventos donde seguramente nos vamos a encontrar. Por supuesto, Claromecó en los últimos años está
Promocionando la fiesta en Divididos Medios, Panorama de Pesca, Cablevisión, Pesca Visión, Al Aire Libre, Crónica, ahora está Horacio Adriana Ayala de Chamigo Producciones, claro. Los muchachos de Hombre de Pesca de La Plata, bueno, un montón de medios que ya está, esto ya se está pareciendo más a Goya que a Claro Mejor. Hay un olor a eso. Justamente, bueno, vine acompañado con Adrián porque hay como un acuerdo ahí que todavía no sé si se puede revelar definitivamente, pero hay un gran trabajo por detrás y bueno, veremos a futuro que cómo funciona. La verdad que este cruce de idiosincrasia de pescadores bonaerenses con el litoral argentino, yo creo que va a ser un puntapié muy fuerte, no solamente para que el pescador pueda disfrutar y hacerse nuevos amigos y conocer nuevos ámbitos, sino también para la gente de las direcciones de turismo. Yo creo que tienen que empezar a mirarlo realmente seriamente, porque esto va a refrescar ambas regiones, o sea, porque es dinero fresco, es otra forma de ver la pesca, es otras expectativas. La verdad que yo creo que va a ser una inyección importante de algo nuevo en el turismo. Y bueno, es la idea nuestra, así que lo tomamos como una responsabilidad. Nos vinimos hasta acá con Adrián, que vino de Santa Fe a Buenos Aires, vinimos acá. Y a disfrutar un poco el evento, por supuesto, pero por detrás, este trabajito de empezar a buscarle esa vuelta. Los pescadores tenemos que unir el país, ¿no es cierto? Sí. Tanto el litoral, como la costa atlántica, sí. Como el sur, como el norte. Tenemos que unificar, si nosotros podemos poner un granito de arena para que el turismo, para que las regiones se unifiquen, sería importante. Por eso hay que tirar ideas para que en los próximos años venideros, gente del litoral estén en Claromecó, gente de Claromecó, de la zona, de toda esta zona importante de pesca, esté visitando el litoral, conociendo una pesca y otra, sería muy importante. ¿Eh? No, en ese sentido yo, Víctor, como te digo, o sea, lo tengo, mi visión es el hecho de que mucha gente tal vez no pueda conocer o no haya, digamos, estado en el mar o disfrutar o pescar en el mar, claro. Porque no le da las posibilidades económicas, porque hay otras realidades, bueno, tal vez en la pesca que uno a veces gestiona y arma cosas, como ha pasado con muchos pescadores que se hospedan en su casa, o se arman excursiones, se hacen amigos entre clubes, y eso empieza a generar un flujo de gente que va y viene a distintos sectores que de otra manera tal vez no podría, porque tendría que prepararlo, gestionarlo de otra forma. Así que yo creo que eso es el fin que estamos buscando. Por supuesto, siempre por delante, esto que hacemos nosotros, amamos la pesca al aire libre, disfrutar de esto, de encontrarnos, así que primordialmente eso. Y después si viene el otro, mucho mejor. Bueno, de mi parte te mando un saludo de Eduardo González. ¿Cómo no? Que, hace rato, como dijiste vos, que no lo ves, así que muy probable que después nos encontremos en Junín, ¿eh? Sí, cómo no, y bueno, voy preparado, no sé cómo será la... Voy a tener una bolsa grande, porque hay como una deuda de embutidos, que yo no lo quiero decir en público, tal vez lo hablemos acá, pero voy a ir preparado a comer para traerme todo el salame que pueda, así que voy ya tirando esto públicamente, lo lamento. Pero... Vos sabés que Mercedes es la ciudad más importante en la facturación de estos productos, ¿eh? ¿Cómo no lo voy a saber, señor? ¿Cómo no lo voy a saber? Si no me olvido de acá, me acuerdo de acá de la panza, ¿eh? Los salarios más ricos del mundo son los de Mercedes, así que felicitaciones por eso, hijo. Horacio, un gusto, y ahora vamos a encontrarnos en la mesa comiendo algo. Sí, señor, es un gran esfuerzo que hay que hacer, esta es otra cosa que nos pasa, así que vamos para allá, que hay que brindar por el encuentro. Amigo de Al Aire Libre, Horacio Pascuarello, hombre de Crónica. Como siempre en Leo Mar Pesca, le mostramos los mejores combos y le ofrecemos lo mejor de la pesca deportiva. En esta oportunidad tenemos una nueva, increíble e imperdible promoción en combos para la pesca deportiva. Hacemos todo lo posible, como ustedes saben, para mantener los precios. Y en esta oportunidad le mostramos un nuevo y completo equipo de pesca por solo 589 pesos. Esta nueva promoción en combos para la pesca deportiva de Leo Mar Pesca está conformada por una caña de la marca Starfish, el modelo Brava, en 1,80 m. Es una caña de dos tramos, con mango de goma Eva, portarril a rosca y pasahilos de porcelana. Es una óptima caña para la pesca variada. Esta viene acompañada con un reel de la marca Starfish, el modelo Águila 400. Es un reel de un rulemán con 100 metros de nylon del 40, que por supuesto lo entregamos con esa carga, manivela ambidiestra y cuerpo y carretel de grafito.
A su vez, esta promoción incluye 4 líneas de fondo para la pesca variada. Incluye una línea de flote con bajada de acero, ideal para la pesca en la República Argentina. También incluimos en esta promoción de Leomar Pescas un jarro térmico de 350 centímetros cúbicos con pico vertedor. Incluimos en esta promoción también un señuelo spinner, una cuchara giratoria de la marca Hailur. También por último incluimos un señuelo caimán de la marca Cougar, un clásico señuelo para las capturas de las especies cazadoras de la República Argentina. Recuerden que esta imperdible promoción por solo 589 pesos, este equipo de pesca completo, lo pueden recibir en su casa, en cualquier punto de la Argentina, se lo hacemos llegar a su domicilio y usted lo paga recién cuando se lo entregan en su casa. No hay ni depósito ni trámite anterior. Recuerden, los teléfonos están al pie de la pantalla, se comunican, nos llaman y se lo enviamos a su casa. Recuerden, 589 pesos, la caña, el reel, el nylon, las 4 líneas de fondo, el señuelo caimán, el spin, la línea de flote y el jarro térmico, solo 589 pesos. Nos llaman y se lo mandamos a su casa. Usted lo recibe y recién lo paga cuando se lo hacemos llegar. No hay ni depósito ni trámite anterior. Gracias por acompañarnos nuevamente. Y bueno, Leomar Pesca, como siempre, realizando todos los esfuerzos posibles para mantener los precios y para que usted pueda recibir este tipo de combos en su casa en cualquier punto de la Argentina. Hasta la semana que viene. Sindicato de Empleados de Comercio de Mercedes. La atención solidaria en la salud es nuestra prioridad. Por eso, seguimos avanzando. Hablamos con obras y soñamos con mucho más. Sindicato de Empleados de Comercio de Mercedes. Calle 22, casi esquina 35. Pisque todo el año en Villa Paranacito. Dorados, surubí, bogas, tarariras, pejerreyes, bagres de mar. Guiados por la experiencia y seguridad de Nicolás Teres y Ponet. Teléfono 03446-1561-5168 y disfruta de la pesca. En la ciudad de Luján te espera Gonzalo en Pesca Aventura, con lo último sobre artículos de pesca, camping, cuchillería, indumentaria. Estamos en Moreno 1184 de la ciudad de Luján. Teléfono 02323-442-110. Laboratorio Óptico Subigaray. Una razón más para que te miren a los ojos. Laboratorio Óptico, lentes de contacto, anteojos de sol y de receta. Laboratorio Óptico Subigaray, especialista en la salud visual. Visítenos en calle 20, número 707, teléfono 435-085. Ferretería CEF, inoxidable, accesorios para la industria, hogar, automotores, barras redondas de nylon, grillón, teflón, macizas y huecas. Ferretería CEF, todo en ferretería, además, herramientas y maquinarias. Telefax 43 1161, celular 15 55 15 49. Cimes, agua pura, confiable y cristalina. Si tiene nuestros productos en su mesa, tendrá un plus de confianza, salud y pureza. Cimes, sodas y gaseosas. Estamos en calle 12, 65 y 67, teléfono 428-880. Cimes, calidad de vida. Náutica Hernán Pacheco. Reparaciones, ventas, accesorios náuticos, motores fuera de borda. Estamos en Urquiza número 1265, Jáuregui. Todo para el Tapicero los invita a conocer su renovado local. Todo para el Tapicero les ofrece telas para cortinas, tapicería, goma espuma, cuerinas hispanas para automotores. Además, anexamos en nuestro nuevo local somiers y colchones King Coil. Visítenos en Avenida 29 entre 12 y 14. Camping y Iporaguazú, sobre las márgenes del río Paraná. Disfrute de la pesca total. Camping y Iporaguazú. Náutica Escobar. Motores de las mejores marcas. PowerTech, Yamaha, Mercury, Invinru. Con la compra de los motores, la instalación es gratis. Además, todo lo que tu embarcación necesita. Y por supuesto, estamos al servicio de la navegación y la pesca. Encontranos en Facebook, Náutica Escobar Navegación y Pesca. Estamos en Escobar, Loma Verde,
calle Los Castaños, sobre el kilómetro 57 de la Ruta Panamericana, acceso a Campana, provincia de Buenos Aires. Llamar a los teléfonos 034-84-400-293 o 0348-1543-10610. Somos Náutica Escobar, una empresa familiar al servicio del pescador. Náutica Escobar. Continuamos con este programa de Al Aire Libre, dedicado hoy a la costa atlántica. Marcelo, vimos este primer bloque desde allí, desde Claromecó, que es el centro donde está el evento de las 24 horas de las Corvinas. Recordamos que el concurso se extiende a las playas de Reta y Orense también. Pero hablando de playas, hablando de pesca de mar, hay otro lugar muy lindo y que tiene un concurso que está pronto a venir, que es San Blas. Exactamente, Bahía San Blas, el paraíso de los pescadores, además del material que vamos a compartir dentro de unos minutitos, tiene su evento de pesca. En Semana Santa en San Blas, ya un clásico, esto se desarrollará, Miguel, el sábado 26 de marzo, como siempre organizado por Lorena Prot y su grupo de gente, donde va a haber dos automóviles Toyota, en esta oportunidad, para aquellos que tengan la posibilidad de obtener la pieza de mayor peso. Recuerden, 26 de marzo, fin de semana en San Blas, lo mejor de la pesca deportiva, la pieza mayor a la de mayor peso. Así que hay dos automóviles Toyota para aquellos que participen de este evento. Realmente muy importante, los concursos en la República Argentina cada vez se entregan mejores premios, tanto en órdenes de compra como en productos. Así que, bueno, se ha desarrollado un comercio de la pesca en cuanto al concurso muy, pero muy grande, y dan la posibilidad de aquellos que participan de llevarse una suma o un premio muy, pero muy importante. Así es, Marcelo. Y Eduardo González todos los años visita el paraíso de los pescadores. Sí, sí. Recopila imágenes para el programa Al Aire Libre, así que en esta oportunidad estuvo junto a un grupo de amigos realizando un relevamiento en este paraíso de los pescadores que todos los años lo visitamos con nuestras cámaras. En esta oportunidad Eduardo González estuvo allí. ¿Qué te parece si vemos el material que nos trajo? Por supuesto, lo mejor de la pesca deportiva en el paraíso de los pescadores. Le presentamos Bahía San Blas para todos ustedes. Terrible, ¿eh? ¿Qué pedazo de pescadilla se puede ver? Está
tamaño impresionante, sí. Es súper grande, mucha cantidad también. ¡Mirá qué paridad!
siempre en Leo Mar Pesca le mostramos los mejores combos y le ofrecemos lo mejor de la pesca deportiva. En esta oportunidad tenemos una nueva, increíble e imperdible promoción en combos para la pesca deportiva. Hacemos todo lo posible, como ustedes saben, para mantener los precios. Y en esta oportunidad le mostramos un nuevo y completo equipo de pesca por solo 589 pesos. Esta nueva promoción en combos para la pesca deportiva de Leo Mar Pesca está conformada por una caña de la marca Starfish, el modelo Brava, en 1,80 m. Es una caña de dos tramos, con mango de goma Eva, portarril a rosca y pasahilos de porcelana. Es una óptima caña para la pesca variada. Esta viene acompañada con un reel de la marca Starfish, el modelo Águila 400. Es un reel de un rulemán con 100 metros de nylon del 40, que por supuesto lo entregamos con esa carga, manivela ambidiestra y cuerpo y carretel de grafito. A su vez, esta promoción incluye 4 líneas de fondo para la pesca variada. Incluye una línea de flote con bajada de acero, ideal para la pesca en la República Argentina. También incluimos en esta promoción de Leo Mar Pescas un jarro térmico de 350 centímetros cúbicos con pico vertedor. Incluimos en esta promoción también un señuelo spinner, una cuchara giratoria de la marca Hailure. También por último incluimos un señuelo caimán de la marca Cougar, un clásico señuelo para las capturas de las especies cazadoras de la República Argentina. Recuerden que esta imperdible promoción por solo 589 pesos, este equipo de pesca completo, lo pueden recibir en su casa, en cualquier punto de la Argentina. Se lo hacemos llegar a su domicilio y usted lo paga recién cuando se lo entregan en su casa. No hay ni depósito ni trámite anterior. Recuerden, los teléfonos están al pie de la pantalla. Se comunican, nos llaman y se lo enviamos a su casa. Recuerden, 589 pesos, la caña, el reel, el nylon, las 4 líneas de fondo, el señuelo caimán, el spinner, la línea de flote y el jarro térmico. Solo 589 pesos. Nos llaman y se lo mandamos a su casa. Usted lo recibe y recién lo paga cuando se lo hacemos llegar. No hay ni depósito ni trámite anterior. Gracias por acompañarnos nuevamente. Y bueno, Leo Mar Pesca, como siempre, realizando todos los esfuerzos posibles para mantener los precios y para que usted pueda recibir este tipo de combos en su casa, en cualquier punto de la Argentina. Hasta la semana que viene. El nuevo bazar, regalos, bazar, mueblería, artículos de camping. Ya podés encontrar nuestros productos para estas fiestas. Atendidos por sus dueños, estamos en 22 entre 9 y 11. Teléfono 02-324-420-075. El nuevo bazar, tenemos todo. Abrió sus puertas, fábrica de alambrados Caru, tejidos romboidales, todas las medidas, precios de fábrica al público, tejidos desde 70 pesos, tenemos el mejor asesoramiento y calidad. Fábrica de alambrados Caru, estamos en 22 y 51, celular 02324, 1553, 5235. Fábrica de alambrados Caru. Granja San Patricio, calle 34 y 33. Pollos enteros, tosados y desguazados, conejos, pavos, lechones, corderos, huevos de campo. Granja San Patricio, nos caracteriza nuestra excelente calidad y limpieza. Granja San Patricio, la esquina de la buena atención. Maderera Mercedes de Rubén Hardwick, machimbres, tablones, tirantes, columnas y todos los insumos para su techo. Nuestra nueva dirección, Avenida 2 y 107 Mercedes, Buenos Aires. Teléfono 02324-422-410. La pasta de Juan, calidad superior. Fideos, ravioles, sorrentinos, vermicellis, gnocchi, tapas para empanadas y pasteles. Abierto de martes a domingos. Teléfono 435-170. La pasta de Juan, calidad superior. Ojo, se viene el ciclón y arrasa con todos los precios en comestibles, bebidas, fiambres y ahora incorporamos carnicería con carne de primera calidad y excelentes precios. Supermercado El Ciclón. Estamos en calle 2 entre 41 y 43.
OfficeNet Computación tiene lo que usted busca. Computadoras, impresoras, cartuchos, tóner, cinta para impresoras, CD, DVD virgen, insumos, servicio técnico. Estamos en 26 y 20. 1, 2 y 3 de abril, 22ª fiesta del Surubí Entrerriano en La Paz. Pesca con devolución. Edición Adolfo Pepe Krutzen. Más de 400.000 pesos en premios y un sorteo especial de un tracker de 5 metros 20. Pescador matrizado. Valor de la inscripción antes del 15 de marzo, 3.000 pesos por trío. Y participa además de sorteos especiales. Organiza Comisión Municipal de Pesca, Cámara de Turismo, Club Pescadores y Náutico La Paz, Secretaría de Turismo, auspicia Astillero La Paz, Municipalidad de La Paz, Gobierno de Entre Ríos. Leomar Pesca, todo para el pescador y el acampante, con los mejores precios de la zona, artículos de pesca, camping, náutica y outdoor. Estamos en la ciudad de Mercedes, Buenos Aires. Teléfono 02324-431-502. Visite nuestro showroom y se sorprenderá. Somos representantes de motores fuera de borda PowerTech. Leomar tiene todo para usted, amigo pescador. Venta con todas las tarjetas de crédito y débito. Leomar Pesca. Empieza a sonar el chamamé en el litoral y te dicen Goya te espera, forastero pescador, y anunciamos de que el 2016 se viene, en este caso, el evento de pesca embarcado más grande del mundo. Qué orgullosos tenemos que estar los argentinos, ¿eh? Porque tenemos dos concursos maravillosos. Goya 2016, ¿cuánta plata habrá? Más de 1.400.000, 1.500.000 de pesos, ¿cómo se la gastan los muchachos? Esto será para los días, voy a leer, no, por supuesto, por todo no puedo acordar, del 25 de abril al 1 de mayo. Goya, la edición de la Fiesta Nacional del Surubí con 1.500.000 de pesos en premios, muy tentador como siempre. El colorido, la algarabía y la camaradería de los pescadores que se reúnen en el litoral. Esto es del 25 de abril al 1 de mayo. Goya, la Fiesta Nacional del Surubí los espera. Y es como vos dijiste, es una fiesta, una gran fiesta, una porque gran fiesta. Más allá de estar este gran concurso, la largada de las lanchas, 700, 800 lanchas largando por el riacho Goya, tenemos toda la parte de espectáculos que brinda la fiesta de Goya. Artistas de renombre sobre el escenario, todas las noches, elecciones de reina, una feria muy grande, allí en Goya, así que esto convoca a mucho más que los pescadores, a las familias y a todos aquellos que les gusta el turismo, que les gusta el poder hacer negocios a veces, porque allí en esta exposición todo lo que es venta de turismo, alojamiento, gastronomía, están presentes allí en esta feria. Están así. Y también se hace presente lo mejor de la pesca en cuanto a concursos. Es en la queridísima localidad de La Paz, en la provincia de Entre Ríos. Tenemos el concurso entrerriano de pesca del Surubí. Esto es del 1 de abril al 3 de abril, donde también hay una muy buena suma para un evento provincial. Es muy, pero muy bueno. Más de 400.000 pesos en premios. Así que quedan todos invitados. La Paz, paraíso de la pesca del litoral. Límite con Corrientes ofrece más de 400.000 pesos en premios para lo que es este evento de pesca embarcado, que es la fiesta provincial del Surubí entrerriano en La Paz este año. Otro lugar que también combina otro atractivo muy lindo, que es el turismo. Aquellos que van a pescar también van con su familia, porque La Paz tiene una muy buena gastronomía, tiene muy las bueno. termas, muy bueno. tiene safaris ecológicos muy, pero muy interesantes, y por supuesto, lo que tiene La Paz es la calidad de su gente, son todos muy hospitalarios y bueno, el pintoresco que tiene este lugar, así que bueno, también convoca a las familias a estos eventos. De paso, el río sigue un poco alto en La Paz, pero en bajante, y hay muy buenos dorados. Sí. Hay muy buenos dorados, como pasa después de cada una de las alturas tan altas del río Paraná, Así que La Paz, hoy hay muy buenos dorados. Donde hubo muy buena cantidad de pescadores fue en Claromeco. Las 24 horas de la Corvina Negra continuaba y llegaba el momento de la premiación para todos aquellos que fueron galardonados. Lo vemos en Al Aire Libre, esta es la última parte. Estamos acá con una de las personas, uno de los organizadores de esta 55ª edición de Fiesta de la Corvina Negra. Por supuesto, estamos hablando con Eduardo Migliaro. Bueno, un hombre incansable que durante todo el año trabaja para que esto sea posible
en el mes de febrero. Eduardo, felicitaciones, otro récord más, 5.188 participantes, ¿eh? Sí, muchas gracias, Víctor, muchas gracias por la presencia. Ya hace muchos años que estamos en contacto, son como de la casa. Y sí, 5.188 cañas. O sea que te puedo decir que desde el año 1988, coinciden los dos números finales, del año 1988 que no superamos las 5.000 cañas. O sea que esto realmente nos alienta mucho, vemos que la gente nos sigue apoyando y se siguen sumando realmente a acompañarnos a la fiesta que proponemos año tras año, ¿no? Vos sabés que hay muchísimos concursos en el país, la Argentina es un país muy pesquero, en la mayoría de los concursos no superan, al contrario, bajan. Ustedes han superado ya lo del año pasado, eso denota de que bueno, están trabajando con seriedad, que el pescador confía en el Club Cazador de Tres Arroyos, en la organización, y por supuesto, estos siete vehículos cero kilómetros que tenemos en nuestras espaldas, verifican que bueno, el concurso tenga el éxito que tiene que tener, ¿no? Sí, realmente todo suma. La gente sabe que viniendo a las 24 horas, además de que para en general nos manifiesta que es un honor poder estar presente a las 24 horas de la Corvina Negra, saben que tienen un en la espalda la organización y la seriedad de siempre, de todas las comisiones directivas, que comenzó ya en el año 1962 con 58 participantes y al día de hoy llevamos 55 ediciones. Y siempre con el apoyo incondicional del pescador. Nosotros lo que tratamos es devolver un poco lo mucho que nos dan, por eso que tratamos de ir manteniendo y como en este caso vamos superando la cantidad y calidad de premios. Y en esta ocasión hemos accedido a un pedido que ya es reiterado de unos años, en el cual los participantes nos estaban pidiendo una camioneta. Está la Chevrolet S10 doble cabina, se la va a adjudicar el ganador de las 24 horas. Realmente hermosa, una Chevrolet color blanca, y bueno, y los demás vehículos de la marca Chevrolet, espectacular. O sea que bueno, felicitaciones a vos, felicitaciones al presidente de la comisión, a todos los muchachos que trabajan, porque hay mucha gente de la organización que está totalmente a puestos acá para trabajar durante todos estos días que estuvieron trabajando ustedes, ¿no? Sí, hay gente que además de la comisión directiva, si no tuvieron el apoyo y es incondicional que tenemos de mucha gente que nos se acerca en este fin de semana, estamos hablando de 70, 100 personas que estamos en la organización y realmente no se podría hacer un evento de esta magnitud, ¿no? Sin ese apoyo. Retrotrayéndonos un poco a lo que decíamos los vehículos, en esta ocasión es la primera vez que el club se va a hacer cargo en su totalidad de los gastos de patentamiento. Entonces, bueno, esto le da la tranquilidad para quien se lo saque, para el caso de que no pueda o no quiera quedarse con el vehículo, tiene tiempo llevársela y hacer lo que crea conveniente, venderla y buscar la oportunidad de hacerlo, ¿no? 5, 4, 3, 2, 1, final. Final. Les pido el aplauso grande para los 5.188 esforzados pescadores que le dieron brillo a esta sensacional prueba en su 55 edición. Ahora sí, les pido un poquito de paciencia porque los controles vienen arrastrando desde la zona Alreta, de la zona de Orense, las distintas piezas que pueden estar saliendo en estos momentos. Es un muchacho de Punta Alta, logró un chucho de 16 kilos, 159 gramos, no es un chucho cualquiera. Y su nombre, Federico Luciano Wagner. Y Federico se lleva el auto Chevrolet Classic, 4 puertas. Y el trofeo distribuidor a Luis, el ganador del certamen paralelo que se va en 0 kilómetros. Arriba del escenario, el ganador de este certamen paralelo, Luis Caligiuri, de distribuidora Luis, entrega este trofeo al ganador del 0 kilómetros.
ganador del certamen paralelo a la pieza de mayor peso, 55ª edición, 24 horas de la Corvina Negra. Tremendo valor, sino la tremenda satisfacción decir esto, me lo gané las 24. Vamos a llamar a quienes van a entregar los premios, Poppy. De este podio que tiene tres lugares, lo voy a tener que dejar parado a un costado. De Lomas del Mirador, Corvina Blanca de 2,892 kilos, pescada en el segundo salto, Mario Montaña. El auto Chevrolet Classic, 4 puertas, LS 1.4 con ABS y AB, el 0 kilómetro para Mario Montaña. Mario Montaña de Lomas del Mirador, por ahí va junto a su gente. Corvina Blanca de 3 kilos 39 gramos. Pablo Buscán. Otro auto Chevrolet Classic, 4 puertas, LS 1.4. Con ABS y AB, 0 kilómetro y también trofeo Waterdog en esta 55ª edición de las 24 horas de la Corrida Negra. Hará entrega Luis Reinal del en Tres Arroyos, arquero de importantes equipos de la Liga Regional, ahora dedicado a la pesca, alza su trofeo y la hoy... gente la aplaude. Hoy atajó nada menos que un 0 kilómetro. Pablo Luján de La Dulce. A ver, Javier, por dónde anda. Javier, que se lleva otro Chevrolet Classic, 4 puertas LS 1.4 y también el trofeo distribuidora Luis. Será entregado este premio por Pablo Goizueta, en representación del Club Cazadores Tres Arroyos. Bueno, y llegamos al aplauso fuerte. Javier Pérez, del 9 de julio. Ahí entrega Pablo Goizueta, ahí tenemos al segundo clasificado en esta 55ª edición. Bueno, ahora te dejo a vos. ¿En serio? Te lo dejo a vos. Gracias, Poppy. Una Corvina Blanca, 3 kilos 691 gramos. Ayer a las 20:40 en las Piedras de Franganillo. Javier, es el hombre del día. Javier. De Tres Arroyos, Cristian Aramendi. Brillante ganador. El presidente del club Luciano Sode le entrega el trofeo y las llaves de esa hermosa camioneta, realmente importantísima, que va a pasear por Tres Arroyos, por la avenida Güemes. Y ante el aplauso de todos aquellos que realmente premian el esfuerzo, reitero. El trofeo que se lleva Cristian Aramendi es Municipalidad de Tres Arroyos. Y por supuesto, se lleva la pick-up S10, 0 kilómetro, podio. Esta oportunidad tenemos una nueva, increíble e imperdible promoción en combos para la pesca deportiva. Hacemos todo lo posible, como ustedes saben, para mantener los precios. Y en esta oportunidad le mostramos un nuevo y completo equipo de pesca por solo 589 pesos. Esta nueva promoción en combos para la pesca deportiva de Leo Mar Pesca está conformada
por una caña de la marca Starfish, el modelo Brava, en 1,80 m. Es una caña de dos tramos, con mango de goma Eva, portarril a rosca y pasahilos de porcelana. Es una óptima caña para la pesca variada. Esta viene acompañada con un reel de la marca Starfish, el modelo Águila 400. Es un reel de un rulemán con 100 metros de nylon del 40, que por supuesto lo entregamos con esa carga. Manivela ambidiestra y cuerpo y carretel de grafito. A su vez, esta promoción incluye 4 líneas de fondo para la pesca variada. Incluye una línea de flote con bajada de acero, ideal para la pesca en la República Argentina. También incluimos en esta promoción de Leomar Pescas un jarro térmico de 350 centímetros cúbicos con pico vertedor. Incluimos en esta promoción también un señuelo spinner, una cuchara giratoria de la marca Hailure. También por último incluimos un señuelo caimán de la marca Cougar, un clásico señuelo para las capturas de las especies cazadoras de la República Argentina. Recuerden que esta imperdible promoción por solo 589 pesos, este equipo de pesca completo, lo pueden recibir en su casa, en cualquier punto de la Argentina. Se lo hacemos llegar a su domicilio y usted lo paga recién cuando se lo entregan en su casa. No hay ni depósito ni trámite anterior. Recuerden, los teléfonos están al pie de la pantalla. Se comunican, nos llaman y se lo enviamos a su casa. Recuerden, 589 pesos, la caña, el reel, el nylon, las 4 líneas de fondo, el señuelo caimán, el spinner, la línea de flote y el jarro térmico. Solo 589 pesos. Nos llaman y se lo mandamos a su casa. Usted lo recibe y recién lo paga cuando se lo hacemos llegar. No hay ni depósito ni trámite anterior. Gracias por acompañarnos nuevamente. Y bueno, Leomar Pesca, como siempre, realizando todos los esfuerzos posibles para mantener los precios y para que usted pueda recibir este tipo de combos en su casa, en cualquier punto de la Argentina. Hasta la semana que viene. Michelangelo, fiambrería y vinoteca, la esquina de la economía, en calle 33, esquina 14. Visítenos y lo sorprenderemos con nuestros precios. Venta por mayor y menor en vinos, quesos, fiambres, todo de primerísima calidad. Teléfono 02324 434 880 Michelangelo 33 esquina 14. Sindicato de Trabajadores Municipales de Mercedes. Somos un sindicato. Somos tu sindicato. Pensando siempre en el trabajador municipal. Estaciones de servicio Shell, agencias oficiales de Aldo Juan Bossi, combustibles, lubricantes, minimercados, lavaderos, engrase, en la ciudad de Mercedes, avenida 2, esquina 17, teléfono 02324-420-290. En Luján, calle Mitre entre Mariano Moreno y Alcina, teléfono 02323-420-193. Y en la ciudad de Suipacha, calle Combate de San Lorenzo y Suipacha, teléfono 02324-480-229. Vidrios Mercedes distribuye al por mayor en todo el país. Perfiles de aluminio para armado de aberturas y accesorios, garantidos con certificado de calidad INTI. Teléfono 02324-425-083, Mercedes, Buenos Aires. Casa Moleres, 14 entre 27 y 29. Ferretería industrial y rural. Artículos sanitarios, agua, gas, cortadoras de césped, bombas para agua. Representante en Mercedes de estufas Tromen y pinturas EMAPI. Teléfono 422-046. Corralón de materiales Los Abuelos de Caputo Hermanos. Cal, cemento, arena, piedra, ladrillos huecos, pisos, caños y todo lo que usted necesite para la construcción. Envíos a domicilio sin cargo a los teléfonos 42 43 77 y 42 15 55. Estamos en 22 y 115. Chacinados La Florida. Salames, bondiolas, chorizos secos y frescos. Estamos en 35, esquina 20. Rotisería El Buen Comer, calle 12 entre 41 y 43. Reparación de heladeras No Frot, calle 14, esquina 41.
Carnicería El Atardecer, en calle 24 entre 1 y 3. Las mejores carnes, hamburguesas, pollos, salames, bondiolas, lechones y corderos por encargue. Llámenos al 1559-2479. Envíos a domicilio sin cargo. Carnicería El Atardecer. Carpintería de aluminio Los Abuelos. Abertura estándar y a medida. Puertas, ventanas, cerramientos, mosquiteros. Presupuestos sin cargo. Horario de atención de 8 a 12 y de 14:30 a 19. En calle 22 bis y 115. Frente al Corralón. Teléfono 15 64 9101 y 15 53 0127. Atendido por sus dueños. Carpintería de aluminio Los Abuelos. La Tranquera. Ropa de trabajo, sport y vestir. Ropa de campo. Uniformes escolares, regalería, cuchillería, calzado de seguridad. La Tranquera, en calle 14, número 667, 14, entre 27 y 29. Teléfono 435-200. Tarjetas de débito y crédito. Tres cuotas sin interés. Jueves, viernes y sábados, 12 cuotas sin interés. Ventas por mayor y menor. La Tranquera. Llegamos al final, Marcelo, de nuestro programa del aire libre de hoy. Bueno, esperemos que le haya gustado a la gente todo este material de la costa atlántica. Muchos todavía no se han tomado sus vacaciones, piensan seguir de vacaciones. Aquellos que las han planeado para los meses de marzo o abril, a tener en cuenta la costa atlántica porque está muy, muy buena la pesca. Pudimos verlo aquí en los concursos o en las imágenes que nos trajo Eduardo González. Nosotros vamos a seguir recopilando imágenes de distintos lugares para que puedan armar sus incursiones de pesca. Pero esto para dentro de una semana. Sí, señor. Como siempre, dentro de 7 días ya se está preparando lo mejor de la pesca y del turismo en la República Argentina para que en la nueva emisión de Al Aire Libre ustedes puedan disfrutar, como siempre, de todo el material que traemos durante todas las semanas del año. Esperando que el mes de febrero promedie, llegue a su fin, poder sacar las boyitas para pescar, pejerrey, y por supuesto terminar de la mejor manera posible estas vacaciones. Se viene, hay que empezar a trabajar, hay que empezar a ir al colegio, pero bueno, los fines de semana siempre tenemos la posibilidad de sacar la cañita y de ir a disfrutar de este deporte, como decís vos, Miguel, que tanto nos gusta. Yo me despido, será hasta la semana que viene, 7 días para que otra vez nos reencontremos. Así es como dijo Marcelo, en 7 días vamos a estar por esta misma señal, en otro punto de nuestro país, compartiendo este deporte, la pesca, la aventura, el turismo, como tanto nos gusta. Nos vemos.